Se dio la visita sorpresiva de personal de Ferromex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para revisar los avances en la construcción del distribuidor vial. De acuerdo a la estimación, la obra tiene en su primera etapa un avance del 70%, pero el proyecto tiene un retraso grave, según informa la Secretaría de Desarrollo Urbano. Vinieron a constatar los avances del puente, que ahora nos enteramos que en su primera etapa se llama Caribbean y en su segunda etapa se llama Omar Jesús García. Entonces van trabajando en esa primera etapa, la cual se nos hizo saber de que iba, según proyecto y las estimaciones que tiene SCTI Ferromex, en un 71% de avance. Parte de ellos fue supervisar la obra, lo que está construido les pareció correcto, pero va a un atraso sustancialmente fuerte en ese sentido. Tras la inspección en la obra, la comitiva se trasladó a la capital del estado para conocer el porqué de los retrasos, ya que se espera avanzar lo más pronto posible debido a la serie de problemas que la construcción le representa a la comunidad. La obra, acuérdate que la está haciendo el gobierno del estado, entonces vinieron a ver cómo estaba el proceso por parte nuestra, con los vecinos, cómo andábamos trabajando en ese sentido. Ya los pusimos al tanto de nuestros avances. Y la otra es, lo iban a ver especialmente con SIDUR y el gobierno del estado, ¿por qué ese retraso tan grande? El hecho, lo que le compete al municipio, ¿ha retrasado la construcción? Pues de alguna manera están los vecinos ahí, pero la obra puede seguir avanzando indistintamente en ese sentido. O sea, va a llegar el momento en que sí va a ser un impedimento, pero ya vimos y tomamos distintos acuerdos para llevar todo esto a buen fin. La estimación es que se puedan quitar los diversos obstáculos que ha tenido la obra desde que inició, desde la reubicación de los vecinos de la ferrocarrilera al retiro del edificio de telégrafos. Se concluya para este mes de agosto, a más tardar, ya quede concluida la primera etapa, que sería lo Caribbean, para que se dé inicio a la segunda etapa de lo que sería Jesús García. ¿Se tendrá ya circulación vehicular con esta primera? Sí, tendría que empezar a tener circulación parcial. Para poder darle un proceso en ese sentido. ¿Qué es lo que le falta, ingeniero, a la primera etapa? Le falta los cuerpos del carril de incorporación en las rampas de acceso y descenso, y que sería lo más fuerte en ese sentido. Y es remover ahí las oficinas del de correos y mover a la gente, ¿no? La gente que está ahí todavía. ¿Pueda lograr esa meta de en agosto abrir esa etapa? Pues yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, sí. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.